además, pues está sobre el contexto de la humilladota que le puso alguien que también la riega constantemente y que es muy cuestionable, como es Guadalupe Loaesa, ¿no? Pero imagínense, en este contexto en el que Guadalupe Loaesa humilla a Xóchitl, podríamos decir que de todas formas Xóchitl Gálvez humilla sola. O sea, se la pasa humillándose sola con videos como ese tan, tan indignante. Entiendo perfectamente la carta fake. Entiendo perfectamente que estén ahorita con los voceros chayoteros en los medios corporativos intentando empujar esa mentira de que incrementó el precio de la gasolina, de que hay un gasolinazo. Se entiende, ¿no? Siempre han actuado así. Pero lo que no se entiende es que incurran, querido Manuel, pues en videos así, ¿no? En cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que yo te lo juro, no sé a quién le podría caer muy bien ver esta señora, esta muchacha, dizque fingiendo ir a tocar a casa de Xóchitl Gálvez. O sea, también lo pongo sobre la mesa. Nosotros que somos muy críticos, Xóchitl Gálvez, si yo hoy o mañana, ¿no?, tomo un vuelo a México, a la Ciudad de México, y toco a la puerta de Xóchitl Gálvez, ¿me van a abrir así nomás? Si le, ay, déjeme hacer una pregunta, por favor. Déjeme, por favor, dame chance de hacer una pregunta. Xóchitl, ¿por qué haces tantos ridículos? ¿Por qué te encanta la payasada? ¿Por qué crees que somos estúpidos? No sé. No, ¿verdaderamente se creería esto, querido Manuel? No, Toño, sí, estoy seguro que si fuera Toño Ruiz, o si fuera Don Eric, o si fuera Chente, y tocara, y por algún milagro del destino, le abrieran la puerta e hicieran preguntas duras, pues lo que haría es que la seguridad que rodea a Xóchitl, que no creo que esté nada más ahí con la persona ahí, del jardín, o no sé, o la persona de limpieza, debe tener un dispositivo de seguridad. Pues te como en las caricaturas, ¿no? Te agarrarían del pantalón y te aventarían, así como aventaban a los borrachos en las películas del viejo este, ¿no? Que los aventaban de la cantina. Como no. Que agarraba cuando agarraba. Sí. Sí, no, y haciendo referencia a otra serie, otra serie que yo creo que ya nomás los chavorrucos entendemos. Era como cuando le decían al abuelo Simpson, no puedes dejar de humillarte, Simpson, ¿no? Es como, no puedes dejar de humillarte, Xóchitl. No sé de quién sea, aquí ya la, pues lo que dice Don Eric, que ya se extraña el tumbaburros, pues el tumbaburros, híjole, o sea, ya que admitamos que una estrategia pedorra el tumbaburros funcionaría mejor, es que están muy mal, ¿eh? O sea, están muy mal. No creo que sea el exbaterista de Timbiriche el responsable de esto. Creo que va más bien por el lado de la familia, de los familiares, sus hijos específicamente que metió a la campaña. Y como que están tratando, porque ahorita ya estoy haciendo un análisis comunicacional ya con sus comentarios y ver este video. Como que quieren ir por ese nicho que dejó con este loafer que le hicieron a Sammy y a Mariana para que no fuera Sammy el candidato. Y como que se quieren ir por esta derecha urbana, cosmopolita, según ellos, ¿no? De las ciudades, porque incluso en el mismo Guanajuato, yo conozco Guanajuato, incluso tengo familia ahí todavía, y es una sociedad conservadora, y dudo mucho que en Guanajuato o en muchas zonas, siendo sinceras, del país, fuera de un puñado de 10 grandes ciudades, pues te vayas a añadir muchos votos poniendo una chica joven diciendo amigues, ¿no? O sea, yo no entiendo la estrategia de Xóchitl, o más bien no tiene estrategia, ¿no? Por un lado difunde este video con una chica diciendo amigues, y por otro lado aplaude al fascista Javier Milei, ¿no? De Argentina. Perdón que te interrumpa con esto, Manuel, querido, sí. Público consentidor. Te interrumpo porque el mismo Milei ha dicho que él no se va a referir a ninguna mujer como presidenta, va a ser la presidente, ¿no? En esta circunstancia que es verdaderamente indignante, ¿no? El hecho de pues no reconocer siquiera un cargo para una mujer. Dice, no, yo solamente le voy a decir la presidente, la juez, la X, ¿no? Y esto viene a colación de que Cristina Fernández de Kirchner, allá a principios de la década del 2000, incluso cambió la constitución para que pudiera quedar también como presidenta o presidente de Argentina, ¿no? O sea, es ridículo exactamente, ¿no? Tener una Xóchitl Gálvez que habla muy bien de Javier Milei, etcétera, que supuestamente está con los valores de la ultraderecha de Javier Milei.
y que al mismo tiempo pues pone ahí una chava a hablar de amigues, que es algo que verdaderamente les, esa letra, cómo les duele, ¿no? La derecha, y que digan les amigues y no sé qué, ¿no? Les duela más, pues, te decía que para que les duela más podemos usar también la X, ¿no? O la arroba, ¿no? Para que les duela más a los, como dice el buen Chairo Calixto, ¿no? A Mix. No, pero es que son cosas superficiales, Toño. O sea, es una candidata muy superficial y por eso ahí lo podemos enlazar con esta, bueno, con la carta esta de Xóchitl quejándose de la inseguridad. Cuando empezó la masacre, el genocidio del espurio Felipe Calderón en 2006. En 2006, a estas alturas de su sexenio, o sea, a enero del año que venía, de inicio ya había dado el michoacanazo, ¿no? Ahí, con una muy desafortunada imagen junto a creo que fue a Cárdenas Batel, entonces gobernador y ahora funcionario y de este gobierno, y creo que ahí fue la primera vez que se puso la casaca de militar. No le queda a Xóchitl hablar sobre la inseguridad y que los homicidios ahora se quejan de la cifra de homicidios. Yo creo que la diferencia es que, y todos lo sabemos, Toño, tú estabas en medios en esa época, en medios tradicionales, y sabemos que tanto a medios tradicionales como digitales y un largo etcétera, pues básicamente en cierto punto se hizo un pacto, y el pacto era implícito la orden de ya no tocar estos temas, ¿no? Durante el calderonato. Entonces, si se hizo esta censura en medios, pues también yo puedo deducir que también se maquillaron las cifras, ¿no? Y este gobierno, digo, no estoy yo ahí, pero me da la impresión que este gobierno no está maquillando las cifras. Entonces, a la cifra de muertos de Calderón y de Peña le puedes añadir un número indeterminado. Bueno, Michoacán, hay estados, incluso en mi tierra natal, están llenos de fosas comunes, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos no hubo en esos dos sexenios, ¿no? Desaparecidos. Y también otro tema que yo desconocía era el tema de todas las personas en los registros de desaparecidos que por problemas familiares o con la ley se cambiaron de estado y están registrados, pero están vivos, ¿no? Es que hable Xóchitl de esto es ridículo, ¿no? Y el tema de Guadalupe Loaiza, ya para ir concluyendo este comentario, pues ya es paradigmático de que la están dejando sola, ¿no? Creo que lo más gracioso de esta carta es donde dice que Krill tiene mala suerte, y sí, lo que dirían los argentinos, que es mufa, ¿no? O aquí decimos que están salados, ¿no? Es un personaje, pues, de mal agüero, que a donde ha llegado ha sido por vías plurinominales, pero cuando está en una boleta o en una contienda, pues siempre pierde, ¿no? Entonces sí, ya para que se te voltee, que creo que fue el personaje que la comparó con la Virgen de Guadalupe, ya para que se te voltee tu principal fan, pues es que es una campaña que ya está fallida, ¿no? Entonces sí, van por las pluris, yo creo que no le va a alcanzar al PRD, entonces estos personajillos, el Molcajete Lex, Acosta Toronjo, los Chuchos, el Tragabalas y el profesor Girafales, el Chuchote, pues se van a, no sé a qué se van a dedicar a partir del 2 de junio, ¿no? Van a perder el registro. Y el PRI va a quedar pues en coma ya, en estado crítico, y pues a ver cómo se reparten Alito y el PAN las migajas, ¿no? De las pluris. Pero, no, yo ya concuerdo con una amiga, con Itzul Barrera, que dice que ya a estas alturas la campaña de Xóchitl Gálvez es violencia política de género, ¿no? O sea, la están poniendo a hacer cosas ridículas y ya están vulnerando pues hasta su dignidad, ¿no? Pero pues no parece, Toño, Don Eric, que Xóchitl tenga esa capacidad, ¿no? Para decir ya, o sea, ya basta, dejen de estarme dando estos consejos malos y voy a perder bajo mis propios principios, ¿no? No, si es que los tiene. Ella que pues, llegó sin nada a la campaña y sigue ahí, pues ella lo que le dicen hace, ¿no? Así de sí. Y lo que sí, le dicen, pero mujeres u hombres, para que no me salgan con qué es cuestión, o sea, me refiero a la personalidad, el personaje Xóchitl Gálvez sin ningún tipo de circunstancia genérica, o sea, su capacidad tan limitada, tan básica, no le permite definitivamente pues poder discernir y decir, es que vamos a buscarle de esta forma en la campaña. Tan es así que véanla responder las preguntas en los chacaleos, véanla criticar a Alito y luego hablar muy bien de Alito, es una cosa pero ridícula. Pero miren, déjenme incluir esta plática a la queridísima Alina Duarte,
Le pido por favor al equipo que nos grabe. Linda, te saludamos.